我们知道7月28号是秘鲁独立日，在今年的独立日上呢，我们发现您是饱含激情地发表了长达5个小时的演讲。我们注意到其中您花了很大的篇幅来强调基础设施建设对于秘鲁发展的重要性。为什么基础设施在您看来如此重要呢？Sí, fueron 5 horas para poder explicar al Perú todo lo que habíamos hecho en año y 6 meses de gobierno. ¿Y por qué le puse mayor énfasis en infraestructura? Porque, como le decía hace unos instantes, para poder sanear el alma de mi país, por lo menos necesitamos 30, 40 años. Falta muchas cosas por hacer, pero principalmente es la conectividad de mi país. Si queremos sacar a través de Puerto de Chancay mayores productos agrícolas, minerales, necesitamos tener conectividad a través de carreteras, a través de puentes, a través de aeropuertos. Hay que conectar nuestra selva a través de carretera, ya sea por carreteras, vía vehículos o por trenes, para que podamos acortar el tiempo. Estamos trabajando en este momento la conectividad vía trenes, por ejemplo, desde Apurímac a Ica, Apurímac, pero también de Ica queremos conectar Lima hacia la zona de Chancay, Barranca y demás a través de tren, pero también de Lima hacia el norte, donde está Piura, Tumbes. Estamos trabajando en estos 3 proyectos importantes de conectividad vía ferroviaria. Pero también a través de Chancay, y todo lo estamos conversando y lo hemos conversado con el presidente Xi, generar corredores que puedan no solamente ser a través de Chancay sacar productos agrícolas, es decir, abrir mayores corredores económicos que nos permitan entrelazar nuestras economías y poder cumplir con lo que le decimos al Perú. Queremos dejar un Perú, no importa, un granito arriba, distinto a lo que hemos recibido. Queremos mejorar en todo lo que podamos. 近年来呢，我们也很高兴地看到，在"一带一路"倡议的推动下，两国在很多领域都结出了丰硕的成果，这当中也包括基础设施领域。您如何看待习主席提出的"一带一路"倡议为秘鲁及周边地区带来的发展机遇？Mire, yo creo que a través de esta iniciativa que el presidente Xi ha dado de la franja y la ruta, creo que es un modelo a aprender dentro del respeto, la equidad y en la búsqueda de la paz. Son modelos que los países emergentes debamos de tomar como ejemplo. Desde ese modelo y desde ese ejemplo, Perú va a seguir impulsando, ampliar sus mercados económicos, podamos seguir creciendo los pueblos emergentes.